dio resultados, qué perspectivas hemos logrado con este Dakar 2013. ¿Cómo está, buen día? Bueno, buenos días. En realidad, efectivamente, el Dakar terminó el día domingo. Como ustedes han podido apreciar, por nuestro país ha pasado todo muy bien. Y definitivamente para ICA ha sido un movimiento económico y para todo el país un movimiento económico muy grande, ¿no? La ocupabilidad de los establecimientos de hospedaje, tanto de Pisco, Paracas, ha sido prácticamente al 100%, en ICA un 85 a 90% y en Nazca ha abarcado grandes potencias de ocupabilidad. En cuanto a restaurantes, también hemos tenido un gran avance, porque definitivamente si ellos tenían una determinada cantidad, han triplicado y están hasta junio. La Dirección de Cultura tomó un presupuesto especial justamente y contrató un promedio de 30 personas con 5 unidades de control por toda la zona, lo cual estaba garantizado no solamente a nivel de región, sino a nivel nacional. Yo tengo entendido que han estado monitoreando, que no ha habido atropello alguno, ¿no? Y ha asumido un compromiso muy grande, según las coordinaciones que hemos tenido con la Dirección de Cultura. Y en todo caso, ¿por qué esas versiones que se han dado a través de la Municipalidad? Bueno, de ustedes comprenderán que muchas veces, como no se trata a nivel local, hay un poco de ignorancia, un poco, creo que el factor aquí es comunicación, ¿no? De ha hecho el denuncio, de ha comunicado. Sinceramente, en todo caso, no. ¿Tratará usted de dialogar con el alcalde para ver si es que realmente sí, hay documentación? Efectivamente, bueno, aunque no es mi competencia, pero es de interés de todos los pobladores verificar pues que nuestro patrimonio cultural se encuentre en buen estado y que esto no sea perjudicado. Ahora, con relación a la feria Miss Playa de Gurucaje, cuando la alcaldesa señala que es la primera semana de febrero, ¿por qué se hace ahora la segunda semana de febrero? Pero eso ya depende de los organizadores. Nosotros ¿es facultad de la propia municipalidad cambiar? La municipalidad nos informa a nosotros una fecha y nosotros sacamos eso en el calendario. Entonces, si ellos hay un cambio o modificación, deben comunicarlo oportunamente para poder salir en el calendario, en la fecha. ¿Es que no está por el Instituto de la Cultura o algo así por el estilo? Bueno, la organización depende de cada uno de las entidades que lo hacen, ¿no? El permiso, solicitarlo, la correspondiente, ¿no? Nosotros asesoramos a todas las entidades que nos lo piden y al mismo tiempo a veces nos involucramos en algunos aspectos de asesoramiento y de apoyo, pero en todos los casos esta comunicación la tienen que hacer los organizadores en su oportunidad para nosotros hacer los cambios. O sea, ¿no pueden improvisar de la noche a la mañana? No se puede improvisar porque nos perjudica, sale una noticia, sale una comunicación, motivamos a una visita y no van a encontrar evento. Entonces eso tiene que comunicarlo oportunamente.